22 Family's your man Carlos here from Kickclusive. We're here at the Garden State Store in Paramus, New Jersey, and we got a little new video for you guys. And with enough said, my man is here to do some shopping. Hoy tú supiste, ese no cabrón activo aquí con el hombre. Vamos a romper hoy, ya tú sabes, la hacha en la casa. Kickclusive. You already know. We're going to talk about some sneakers and see what he likes. Come along. Sé que escribió todas las canciones, ese hombre, no soy yo. Hola, papi. Ay, papi. Tranquilo, papi. No, la cámara, cabrón. First time in Jersey. La primera vez. Bro, my whole family is from fucking... I got family fucking in New York. But I got... Tengo 10 tíos, 100 primos en Pennsylvania. Pero aquí nunca en New York. Yeah, that's crazy. Never. It's my first time here. I haven't done to a show here. People are fucking... You from PR? You live there? Yeah, I live in Puerto Rico. I live in PR. The only place I would live apart from Puerto Rico is here in New York or New Jersey. I'll fuck with you. It's dope out here, bro. You're 10 minutes from the city, bro. You come chill out here, quiet. Yeah, más tranquilo aquí, ¿verdad? También. Menos tráfico. Bro, nah. Yeah, yeah, yeah. It's like the Orlando to Miami. Yeah, yeah, yeah. Esta mierda, ven con él. Esta me encanta. ¿Qué piensas, Pia? Está linda acá. Mira, ¿cuánto me volviste? ¿Los Retro 1 te gusta? Sí, me gusta. Me gusta mucho. Pues esos son los más que compro, ¿verdad? Vamos a darle a Es difícil, me tengo el pie grande, man, como soy ya, pues a veces, pero las salsas me quedan bien, man. Las tres me encantan. Yo no, ahora que te conocí, no sabía que tú eras tan grande. ¿Cómo me y tú me dijo 12, yo, sí, vamos a ponerte los 12. Todo el mundo dice lo mismo, Oye, que no estás más grande en persona, cabrón. Oye, que no sé si tienen que estar en 12. Esto. O sea, estos son los nuevos Cool Grey. Sabes que salen todos los años, todavía tiene como dos meses que, para que salgan. Está lindo. Llegaron hoy. Están bien, bien duros. ¿Por qué? Yo tuve una de estas. Nada. Se me empezó a perder una gira de Berlin. Con la Static también que se me perdió. A veces me dolió, that shit hurt, bro. Because I had bottom for a second time. Oh, I lost them. I lost those, these, and so. Oh, you lost the shit? No, I didn't lose them. Yeah, when I was on tour with Bob, and I had like three maletas. Y parece que uno se me quedó un bulto en uno de los stops. Y ahí tenía una de esas, una Balenciaga. Oh, papi, las casas eran mis tenis favoritas. Me combinaban con todo, cabrón. Todo. Esos tenis son los. Pass me the off-white blue ones. Esos tenemos ahí. Tengo estos también. Bueno, crazy. Y las todas, a veces a la marrón. ¿Las tienen 12? Esta. Me chequea. La pared de Heat Wall, lo duro ahí, esto es lo picante. Claro. ¿Cuánto tiempo llevan esta vuelta, bro? ¿Llevas tiempo ya no la esto? Sí, ya tenemos 10 años ahí. 10 años, ya. Uh-huh. ¿Pero tú nací que vas acá? ¿O tú una sí, yo soy dominicano, pero nací aquí en los Estados Unidos. Ya. Viajaba para allá, para vacaciones y cosas así. ¿De qué parte tú eres de allá? ¿De qué parte? De Moca. De Moca, eso es cerca de eso, como cerca de Santiago, ¿verdad? Ajá. 15 minutos de Santiago. Exacto, ya. You know, I never bought one of these shirts, pero me encantan. I never have either. But I like them. Yo, los veo, I like them. Los veo en la gente, los veo en la gente y me gusta, pero nunca me lo compro. Yeah, like, too many people started rocking them, so that's why I didn't get on it. You know who loves this? My Abby. My Abby loves these shirts. Esta camisa, la de la V atrás. ¿Cómo se llama? Blown. Vino, yeah. No, Blown. Vino. So I have two. Oh, we got these. Should be the all black. And you don't have to open this? Nah, it's size 4 only. Yeah. Even the... No, okay. No, 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 any phone runners? Oh. Check the system. Oh.
Son 4.5. Ah, sí. El otro estoy chequeando a ver si tengo 6.5. Si no, me termino con esta. De todos los tenis que hay aquí en la pared. Okay. Tienes uno que cuando era chiquito nunca pudiste casar. Bueno, tú sabes que yo cuando era chiquito, yo no, como yo jugaba mucho, eso yo, de puerta así. A mí yo nunca fui de desear tenis así hasta después. Que, coño, cuando tenía chavo ya era como, coño, mano, vamos a comprar una Jordancita ya. Para... Pero nunca fui tan diablo, quiero. Porque también. Es que también tampoco me fijaba mucho en lo que le daba otros nenes, así. Porque estaba en la escuela pública en Estados Unidos, los chamaquitos iban con su. Yes, eso era los números. Iban con su tenis, todo el mundo de esto. Ya, yo con mi Balancito, mi K-Swiss, yo por ahí. No, los K-Swiss eran duros en esa etapa. Claro, ¿cuántos años tienes? Mi hermana me vestía, yo tengo 26. Yeah, 26 para ese tiempo. Pero así, mano. Pero cuando empecé a gustarme los tenis, mano, siempre quise. Yo me acuerdo. ¿Cómo se llama esta tenis? A mí me encantaba esta, cuando están. Ah, pues esta tenis me encantaba, estaba muy bien. Retro 12. La 12 me encantaba. Ya, después que empecé con mi amor a la Jordan. Me gustaba mucho esta Jordan. Ah, sí. Yo tenía una de estas, mamá. Que se me jodieron los Huracán María. Que eran como Powder Blue. Ya. Así es el mismo se llama, los Powder Blue 3. ¿Sabes lo que es? Que cuando ese tenis salió también la primera vez, no era tan... La Power Blue. Ajá, no era tan popular. Ahora. Duro. Ah, chum, yo decía, y a mí se me jodieron un Huracán María. Lo dejé en un sótano ahí, un par de tenis más. Y se llenó de agua y se jodió. Ya me encantaban esos tenis. Muchos de los tenis, cuando no son populares, cuando salen así de una vez, en un par de años se ponen lo más difícil porque la gente ya lo que lo compraban para ponérselo, no, claro, para no que agarrar y venderlo después, lo que ya es un popular, toda la gente lo agarran por un par de años y para venderlo y sube. Ahí que se pone. Y hace unos slides. ¿Qué es el más grande de los slides que ustedes tienen? Los slides, 12. Sí. 12, entonces eso se ve como que aunque era un poco más pequeño. Son más chiquitos, tienen que subir uno hasta dos. Compró unos 12, tocaba mi país, no me cabían los dedos en el resto. Sí, esto viene más grande. Ya lo tenemos, te lo podemos conseguir y mandarlo una vez, cualquier color. Yo creo que algo así va a quitar. Está duro para los vuelos así, manín, en verdad. Es uno de los mis favoritos. ¿Tienen una de estas en...? 13, para estar más. Vamos a poner más chile. Yo, ¿qué es lo que tienes? Foam Runner 13. ¿Y qué color? El dark one, pero si bueno, no lo creas. Está linda. I fuck with these two. And then we had nice as hell. The green one? Oh, yeah. Bro. Oh, wow. What are you dropping right now? Sick. The one with the whistle? You try this one. Oye, es un 12. No, es un 13. 13. ¿No tienes 13? This one? The high one. Nah, he confused it. Oh, it was this one was 13. This was 13, okay, yeah. Yeah, está bueno. Ay, güey. Encima de la cámara, ayer, güey. Coño, y corren así, corren medio apretadito. Ese es muy grande en mi pie. Ah, vida. Pero es super comfortable after you get me llevo las azules y esta, no me la llevo. Azulita me la llevo 12. Esta es la blanca y negra. Yeah, I love, that's my favorite sneaker. I have owned like 3 of them already. That's linda. They're beautiful. I'm talking about them. Don't me gustan, they have lot 50 in her size too. You want to see the lot 50? What's the lot 50? See the ones the black ones that I got here for you. Ah, that's yeah. Y lo chrome heart. ¿Te gustaron este tipo?
Estos son como, este es como la sí, ropa sí, no, de el como de exclusive shirts right now that toda la gente is going crazy for. No, claro, no, eso está duro, tengo un jaquecito de ellos que está cabrón para ayudar. Tenía muchos años ya con esta compañía, pero ahora fue que se pusieron duras y toda la gente lo está buscando. Sí, no, pero sí, de que Drake lo está pensando usar ahora también, que tiene una guagua y todo. ¿Viste la guagua de Drake que tiene hasta Chrome Hard Interior? Yeah, yo lo vi. It's just crazy. Mira, aquí hay para el marco. That's a dunk. If you can get the marble, I think the marble would be good. Which one? The marbling, the one that she's getting. Yeah, marble. Yeah. That's what cuando él me dijo dos, yo le dije que me pongan un par de los dos. Aquí es que estamos ahí buscando locos. Esos son uno de los nuevos Yeezy. Ahí están los Yeezy y este es la marble que él estaba diciendo. Marble o cream color. ¿Este es 13 o 12? 12, esa. ¿Tenés uno que sea 13? Ese no, la oscura que estaba allá hay 13. ¿Hay 13, la que está allá? Ajá. Ah, pero yo cojo ese pintón. That's the one I was talking about. Pero es que en verdad, no sé si 12. ¿Cómo corren estas? Oye, estas son las chancletas, pero tú dijiste que 12 no es el día, ¿verdad? Sí, pero la de esto no me queda nada. Give him the terrible. Es el pinche. Estas me quedan, las 12 me quedan bien. And you want to support them inside. Yo creo las 13 y las 13 son las 13 y las 13. 13 is better, yeah. Okay. Con las medias puestas y todo eso, eso es. Me llevo la otra mano marrones. Y los Yeezy 350, ¿te gustaba? Tú sabes que lo que dice que me gustan son las 700. Nunca he comprado otra bici que no fuera las 700. De todo, exacto. Ahí está, a ver. Los magnets. Ya. Están duros. Los nuevos honey también. Están lindas, fíjate, están lindas. Oh, bring the five. Ya. Force low. ¿Cuál es esta de Force Low Cactus Jack? Those are pretty dope. Está linda. Y esta se le puede quitar la suela, sí. Esto que está arriba y se pone en regular. Sí. O sea, la compré yo en otros días, está dura. De manera no cojo todo para dejarlo tranquilo aquí. Una gracia, ¿viste? No, una orden, gracias a usted. Un placer, un honor. No, gracias a ti, hermano. La muy buena cosita. Ahí los nuevos Union Force. Oh shit. Eso se, man, se pone con una pinta de él. Sí, lo voy a hacer tú. Como yo creo que en verdad. Bueno. This is the Air Force one that I like. Está dura. This is la primer Travis Scott Air Force. Yes. Yeah, that's the best. Yeah, I fuck with those more than the yellow ones. Yeah, those ones. I don't know. Those are the ones that strap off, right? Yeah, with the strap on the top, huh? Yeah, I don't know. Bye-bye. Good looking. Okay, man. Aquí están un par de retro uno, hicieron los azulitos. Los smoke gray. Yeah. Es graso, este satin. Porque este es el especial que hicieron con el material de. Yo la tengo, ¿verdad, Oscar? What? Esta. No, you have the blue. The blue. You have the baby blue. The hyper blue. Yeah. Yeah. Uff. Coño, pues yo creo que. Te voy a decir. Que pusieron un top. Llévate la colección entera. Cacho, es verdad, cabrón. Si no fuera porque en verdad lo que tengo una maleta, me queda una maleta para tener nada más, cabrón. Me llevaría todo. Están los bueno, cool me voy a llevar la. Oh, estos son los solitos. ¿Cómo? Vaya, dos, exacto, dos. Hermano, yo creo que me voy a llevar la Travis Low. Las dos que tiene mi mujer ahí. Ah, que tengo, ahí. Para ir escogiendo ya. Ay, Diana, me la guay. ¿Está bien? 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 ¿Está bien?
Tampoco la tienen, tampoco esta. Entonces, entonces la tienen, ¿Cuánto la tienen aquí? ¿Cuánto la tienen? Regular, está como 2500. 2500. Pues en verdad, yo antes ya me esa amarilla y me gusta, en verdad, me gustan más. Esas son mis tenis favoritas, para sí. Que ella me gusta. Antes sí, prefiero más esta que esta. Pues esa la llevo usando como dos o tres veces y no usando nada más. ¿Lo tenías esa? Nunca tuve esta. ¿You never had those? No. Esa es la off-white más linda que han tenido. ¿Cuál es la que tú compraste en Miami? Yo tuve, Do you have the... La roja. The roja, pero behind hace, you. Right hace una vez y me di cuenta que eran fake 12? Y la boté. La boté para el carajo. ¿Qué? ¿La que no la compré en Miami. Those? Which ones? ¿Tú con those? Oh my God, they're beautiful. More than these? Yes. Ellie, ¿tú en tu size? ¿No te gusta? But you gotta love them. Ay, pero eso está muy bueno. I'm just tired of these shit. People just... La han dado pela, like... They're like... Es que me compré las Oreo y se parecen un poco, sí, pero... Ya, se parece un poco a los Oreo. Pero nunca lo mismo, ni se escribe igual. No. No son premios. La que tiene en la mano, eso es lo mejor. Esas son las tenis más lindas que tú vas a encontrar. And look at the front. Yo creo que es el size tuyo también. Look at the fan. No, no hay mi size. No hay nada. Usted gusta mucho. Mira esto, qué bello. Es 2.5. Bello. But if you're feeling that, you should do that. Bueno, que necesito ahora con él. Ok, ¿cuál? Entre estos dos. Ay, lo quiero, está bien lindo. Yo también está lindo. Este, like, son muy diferentes. Creo que ha tenido una así. Pues deja esta. Esa no está. Ah, yo sé, esta se iba de una. A mí entre esas tres. Y tú me perdonas, mira. Sería esa y esa. La que te acabo de enseñar. ¿Cómo? The Jordans. These here, or the yellow, the orange, whatever, yellow, orange, whatever the fuck that is. These. It's just that these motherfuckers, it's just they're like, I'm just tired of them. I'm seeing them. They're beautiful, like I can't front, they're beautiful. I just like, and they've been bootlegged so much too. Yes, yes, like every other cat has them and it's like. No, I don't know. But they're sick, like you shouldn't care what the fuck I think, but. I think they're dope, but these like to me. In the off-white category, that's number three. Top yeah, I mean, I think it's number one. One of the first ones that everybody loves, but I think these are sexy. And then that. Pero para mí, it's a. Pero trátatelo, ¿de cuál de los dos tienen esta? Sí, esta es 2.5. ¿A cuánto la tienen esta? Esa queda como 900 por ahí. No está tan mala, ya está mal. Pero lo que te dice es verdad, mucha gente ya la. Con todo el respeto, tu fotógrafo lo tenía ayer puesto. ¿Qué? Tu fotógrafo lo tenía ayer puesto. No quiero ofender. Ok, ya te está. Como que tú sabes que yo no me pongo las manos para que te traiga a ti, es como que no, es no es posible. No, yo. Por eso dije, sin ofender. Yo estoy muy claro, yo sé cuánto cobra él. Yo sé que él se lo merece. No, pero no quiso decir, es que lo tenía y estaban todos sucios y todo de eso. Nada, hasta, es que, bro, if you spend $2,000 on a shoe, you're not gonna have them like that. Like, no puede ser de verdad, ¿me entiendes? You can have them, of course, bro, cabrón. Of course you can have them, but like, if you spend $2,500 on a shoe, y tú lo tienes así, no lo tienes, you don't respect money at all. You know, as a fact, I have, yeah, since working here, I haven't seen a beat up pitch. Oh, they were beat up. No, bro, toma chavo aquí, beat up. You know, the only other time I saw them beat up was? Liano. Dirty? Liano, en un video se le cayó un jugo. A mí me vendieron una, la roja, piratea. Me la puso una vez, papi, y para mí no me pidió, son pirateos. ¿Qué? Mira, tío. Trae como 500 por ella. Y con razón tenía que saber, ¿me entiendes? Para no puede ser tan buena gente. Ah, no, pero eso no fue ahí, fue otra persona. Mira, esto no es tuyo, ¿verdad? Están por ahí. Vale, color clarito, ¿verdad? Cogí la... Esas Adidas que tienen azul. O la negra, tú quieres. ¿De qué? Esta. Es que el color negro no me gusta. El otro color era, ¿verdad? Yeah, I just don't feel well with that shit. Yeah, I like that. Pero yo creo que me digas... Ella, mira, yo creo que tú me mires, Ana. Dime. A mí esto me queda. Te queda, me gusta cómo te quedan. Pero siento que me queda bien grande este, ¿sabes? Tienes pie chiquito, te puedes darte el lujo de ponerte cosas así para que no se vean grandes.
A mí cuando me pongo cosas así, pues abre pie de payaso. Una Converse, papi, pie de payaso. Yeah, she tried on another one. Bueno. No, eso está muy grande, mira, se te sale. Ah, yo sí. Mira. Estaba. Esta ni se ni pregunten. A mí me gusta esta profesión que la suela es negra y por poner mahones. Tú dices que va en verdad, tú gustas mucho en verdad. Yo quería que me la comprara allá. Pero no estaba muy, tú sabes. Y de estas, a mí me encanta. Esos dos tenis están ahí en los dos mismos. Sí, dos mismos. A mí me encanta este y ahora también estoy usando con otra gente también. Sí, no tienes un color, verde, la negra, ¿no? Esta tú no vas a ver mucha con la gente entonces. Sí. ¿Cómo? Esta tú no vas a ver mucha gente con este. ¿Por el color? Sí. No por el color, verde, con la pele, porque era más difícil para conseguir. Sí, como difícil. Es más nueva, la falsa se ve fea. Esta en otro momento. ¿Sabes qué? Creo que solo momento me voy a llevar la amarilla, no me llevo la del azul, la azul clarita, la white. Me llevo. O sea, no me llevo la esta, me metieron un mato en la mente. Ah, tiene todo eso. Ya, yo también. ¡Eva! Claro, voy a dejar una. Tú sabes que es siendo cabrón activo y lo bendiga mucho. Gracias igual. Me llevo todo, mano. Esa azulita y quizás me lleve otra ahí para recompensarla. Me llevo todo, mano, que te gustan a ti, es que en verdad. Para que yo. Pues también pongo muchos pantalones cortos y la vez fue que andan con los pantalones cortos, en verdad. Me pongo pile pantalones cortos y suadera así. Yeah. Ahí está, eso. Yo, David. Está bien. Mira, Bots. Coño, qué duro. Hola. Mira, de Bots y todo. Encantado. Que todo bien, papi. Mira, qué emba. ¿Y eso? Aquí tenemos a... Ok, cuando nosotros vivíamos en Puerto Rico, vivíamos en Country Club al lado del estudio de Yankee. Ok. Pues Yankee, cuando él estaba más pequeñito, cada rato se sacaba fotos con él y eso. Y Arcángel, que se pasaba allí grabando, pues él nos filmó eso. Obviamente nos faltaba la mejor. ¿Cuál? Siendo cabrón. ¡Mira! ¡Madre, coño! Acá es duro para decir que es mejor, eso está cabrón, rompiste. Qué lindo, miren, nosotros hemos que recorrido, venimos de Union City buscando. Como 25, 30 minutos. Coño, mano, qué duro, qué duro. Vamos allá, vamos allá. Voy a estirar para no para escribir lo feo, estirame ahí. Gracias, un millón. Jefe, te bendiga mucho, gracias por el apoyo. Bendiciones. Las amarillitas, pum, para romper. Las verdes de las estrellas. Las del lago están bien bonitas. A mí me encantan esas traves, las azulitas. ¿A las de cabeza de soga? También. Son todas estas. Ah, siempre me encantaron, pero son como las Power Blue que yo tenía las tres. Los negros guapas. Mira, esa. Esa, la negra. Este es el tercer. Este es el dos. Tenemos los Trophy Room también. Sí, pero estos son de mañana en más. Sí, pues, ¿para la vida? I think we got. Vámonos. Might get a few shirts and shit. Yo sí. Ah, my bad. ¿Cuál es esta camisita? ¿O esta son todas las... ¿Doble X? Ajá. Mira, pero vamos a ver, bro. Allá es un 2X aquí. Ya. Ese 2X. You go open them. So I'm gonna open the knife.
Yeah, oh, that yeah, no. Yeah, yeah. Who, me? Yeah. No, I'm a double XL. Oh, shit. Yeah. I fuck with that one, yeah. You like this one? Yeah, I'm gonna get that one. That's an extra large, bro. It's cool, right? Yeah, yeah. I'm gonna get that one. I'm gonna get this one. On right now. Yeah, I fuck with those. I fuck with that. I'm gonna get that. I'm gonna get this that one. Not that one. I'm gonna get that one too, yeah. I'm gonna get those three. I'm gonna get those. Big sharks? You like big sharks? Oh. South XL. Got some Eric Emanuel in. Boy, going right now, bro. Oh, fuck with the shirt. Oh, we got like a matching date shirt. Oh, okay. Yeah. My bad, sorry. I fuck with this shirt. You know what? I like this shirt too. Or this one. Put it I got you. Oh, shit. Is that all? Yeah, yeah. I got that in a larger size? If you got another size, I'm going to get those two, yeah. What size? Large? No, XX. If you got XX or XL, you know. Show the front and the back. On release. Stop playing. Tanto, el total te sale 18,910. Ahí vamos de todo, un pedo. Mira, vamos a poner la firma ahí. Para bien. La cone tu cone, loco, para que sepa.